Un feto de aproximadamente 5 meses de gestación fue hallado dentro de una bolsa color negra junto a una mochila del mismo color por el pasaje Arica en San Joaquín Viejo. Este hecho causó gran conmoción entre los pobladores y trabajadores del lugar, quienes fueron los que se percataron de la pequeña criatura, tras notar que perros merodeaban de forma extraña una bolsa de plástico. Y lo comentaron de los vecinos, que ahí había un feto, ya nosotros venimos a Guaitarpe y vimos esto, nada más. ¿Había un vehículo de repente estacionado? No. ¿Personas extrañas en el lugar? No, tampoco, no vi nadie. Yo con mi compañero vine. Ah, la señora nos dio la ¿Quién le pasó la voz? Señora? La señora de la vuelta, la que vi a la vuelta de la señora, ¿ya? Que había un feto y nosotros vinimos a ver, pero efectivamente el feto. Ya está el patrullero, el patrullero está temprano, el patrullero está de las 6 y cuando nosotros vinimos ya está el patrullero allá, los dos. ¿Fiscalía es que todavía no ha llegado? No lo encuentro, si nadie se lo dicen llevado ya. También tienen responsable, tienen que sufrir. De ahí puede ser que de ahí vienen los duendes, pe. De ahí vienen los duendes. ¿Estaba así expuesto o estaba dentro de la mochila? Así como está ya, así. Porque los perros ya la han sacado, los perros, pe. El que vino en la moto, el maestro, dice que vio, ¿cómo se llama? Vio la mochila y uno cuántos perros, dice. Ah. La han sacado. Al parecer estaría dentro de la mochila. Los perros es que lo han sacado. Los perros la han sacado, los perros para afuera y ahí quedó, pe. Y ahí quedó toda la maleta y ya quedó. ¿Ustedes qué acciones tomaron en el momento? Miramos, observamos, pero no podemos ni siquiera tocarlo, pero vamos solamente a observar nomás, no sé. Ahí está con su manito, ahí está su mano, pero es que no se puede agarrar tampoco, no se puede agarrar. ¿Tiene un aviso la policía? No, ya la policía estaba ya ahí. Estaba ahí. La policía ahí. Ya estaba ahí. Y ahí, de ahí no se movió siquiera, ahí está. De esa manera de castigar a esa madre. De inmediato se dio aviso al personal policial, quienes investigan la procedencia del cuerpecito, para dar con los desnaturalizados padres. Este sería la primera vez que se registra este tipo de hechos en el lugar. ¿Qué información se tiene hasta el momento sobre este feto recién encontrado acá en Prolongación Arica? Buenos días, se ha tomado conocimiento de ese presunto delito, motivo por el cual se ha comunicado ya a la fiscalía. Estamos a espera del fiscal para hacer el levantamiento de cadáver. Se ha tomado los datos de algunas personas, trabajadores que han encontrado el lugar de los hechos. Bueno, se le estará posteriormente citando a la comisaría para que declaren y amplíen más para la investigación del caso. ¿Qué señalan los vecinos del lugar? Bueno, en primera instancia indicaron que solamente estaban trabajadores pasando a sus labores y encontraron la mochila y el feto, pues no. Nadie ha visto hasta el momento en qué momento fue, pero bueno, se tiene conocimiento de que me imagino que debe ser en las horas de la madrugada que pasó todo este hecho. ¿Se calcula cuántos meses tendrá este feto? Aproximadamente, por la experiencia que uno tiene, son 5 a 6 meses. Pero ya en el momento de la certificación, de los documentos, se dirá más o menos la fecha casi exacta. ¿Se encontraba en el interior de la mochila? No, así como está, tal como está, se le encontró. No, tal como está, se le encontró y se aisló la zona para mejor esclarecimiento de los hechos. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Primera vez que sucede este tipo de hechos? Es lo que indican, la primera vez que se suscita este hecho y también se encuentran indignados por el momento como se ha suscitado esto. ¿Sospechan de alguien de repente? Hasta el momento no, todavía menos se está haciendo los esclarecimientos y ojalá si llegue un resultado positivo de estas cosas. ¿Ministerio Público demora en llegar? Ya está en camino. Se les ha comunicado telefónicamente y ya, me imagino que ya está en camino. Estamos a la espera de eso. De igual forma, los habitantes, tras lo ocurrido, pidieron mayor presencia policial y de serenazgo. Según refieren, dicha zona se ha convertido en tierra de nadie al no contar con el servicio de alumbrado público en horas de la noche. ¿Cuál es su pedido, no? En todo caso, les pido que el serenazgo, por lo menos, pase la policía. O que pongan alumbrado, pues, porque no hay. Hemos pedido alumbrado acá, no nos quiere poner eso hasta ahora.